Hola, ¿qué tal amigos de Colombia.com? Mi nombre es Julián Hernández y el día de hoy tengo un invitado especial para todos los amantes de la música popular, de la música de despecho. Bienvenido, Albeiro. A ti, Julián, de verdad, muchas gracias por la invitación. A todos los de Colombia.com, agradecido porque por aquí hemos pasado ya varias veces, nos han colaborado con canciones como La Veterana, Tenerte, Puñalada al Corazón, y ahora venimos con lo nuevo, Si Me Olvida, Que Me Olvide. Sí, me olvida que me olvide, pero ya vamos a entrar en detalles respecto a la canción. Primero queremos conocer un poco más de ti. ¿Cómo empezó el gusto por la música? Porque tengo entendido que eso viene de familia. ¿Empezó tu papá? Sí, desde muy niño mi papá siempre me llevaba, como se dice, a las fiestas de la vereda, los 15 años, los bautismos. Bueno, era como el grupo de moda de la época. Uh-huh. Y me llevaban, como se dice así, con la güira, la guacharaca, como la extendían otras personas. Y ahí empezamos, me empezó a gustar ya... La música en el tiempo era como guasca, luego ya me empezó a gustar la música popular. Y tú iniciaste con los Sheriffs del Norte, eso fue una agrupación, ¿cierto? ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo fue el paso y esa experiencia dentro de un grupo musical? Bueno, ahí fue cuando me vine del pueblo a Zipaquirá, es que a buscar una tía, casi no la encuentro. Pensé que Zipaquirá era un pueblo pequeño, era muy grande. Y cosas de la vida, circunstancias, resulté en un local pidiendo trabajo. Donde iban los muchachos a jugar en máquinas, a Nintendo, Super Family. Y de ahí fue cuando me di cuenta que el dueño del negocio tenía ese grupo de los Sheriffs del Norte. Y pues fue bueno también pasar por ahí. Me empezaron a llevar sí, a varios conciertos. Bueno, que no me daban ni para la gaseosa, pero bueno, de ahí aprendí. Y luego ellos tenían un acordeón y me quedó gustando como el sonido del acordeón. Y dije, voy a aprender. Y siempre me lo escondían porque sea que lo desafinaba. No, eso usted lo daña. Y bueno, llegamos a Bogotá ya y aprendimos a tocar mejor el acordeón. Y ya hoy en día los Sheriffs del Norte me dicen que si ahora les enseño a tocar acordeón, les digo que no porque me lo desafinan y me lo dañan. Las vueltas que da la vida, ¿no? Ahora, ¿cómo fue ese paso de tomar la decisión y decir, ok, me está yendo bien aquí con la experiencia que estoy haciendo en el grupo, pero quiero ser solista? Sí, de ahí alguna vez llegó otro grupo a Zipaquirá que iba aquí en la ciudad de Bogotá. Y me vieron tocando acordeón y me dijeron que cuánto les cobraba y que me viniera ese siguiente fin de semana con ellos a Bogotá. Y pues me pagaban mejor. Ahí eso sí me pagaban. Y ya me quedé acá. Entonces ya pasé a ser acordeonero de Darío, que les gustaba cómo tocaba. Ya pasé con Charrito y con varios artistas. Ahora sí, hablemos del último estreno de Albeiro Rincón. Bueno, después de esos grandes éxitos, como te digo, ¿quién no ha escuchado La Veterana, ahora es la mujer de moda? Ahora venimos con una nueva canción que se llama Si Me Olvida, Que Me Olvide, del compositor Mauro Villegas. Es una canción que en algún momento de mi vida también me sucedió, me pasó, que le decían a uno, la mujer le dice a uno, o cambia o me voy de la casa. Ajá. Y empiezan a amenazar, que me voy. Dicen, es que se me rebosó ya la copa, estoy cansada. Entonces uno, pues, si se va, que se vaya, y si me olvida, que me olvide. Que me olvide. ¿Qué más? Ok, perfecto. Entonces cantemos un poquito de la canción para que la gente se antoje y empiece a buscarla y a pedirla ya en emisoras, plataformas digitales, en todo lado. Claro, para todos los seguidores de Colombia.com, con mucho cariño dice, si me olvida, que me olvide, si me deja, que me deje, que se vaya de mi vida. El despecho no me va a matar, pero si me olvida, que me olvide, si me deja, ay, que me deje, pero de una vez. Perfecta, como dije en un principio, para todos los amantes de la música del despecho. Y ya para cerrar, por favor, déjanos tus redes sociales para que todos los que están aquí pendientes de esta entrevista te sigan. Bueno, primero que a ti muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de trabajo de Colombia.com, mil gracias por el apoyo que me brindan. Y no solo a Albeiro Rincón, sino a todos mis colegas, sea el género que sea, porque todos luchamos por un sueño. A todos mis albeiristas, seguidores, ahí los invito en Instagram, estamos como Albeiro Rincón Oficial, en Facebook como Albeiro Rincón, el ídolo del sentimiento, o los invito a mi canal de YouTube, Albeiro Rincón. Albeiro Rincón en Colombia.com. Y si me olvida, que me olvide, si me deja, que me deje.